ingeniero Denis Zárate, doctor Julio, doctor Reggiani, doctor Wesley, doctora Mariana. Bien, estamos en un pequeño espacio de qué es Ingenieros un Clip, un programa producido por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. En esta oportunidad vamos a poder conversar con ustedes acerca de lo que es el Foro Internacional de Smart Cities que se va a llevar a cabo el 23 y 24 de agosto, ¿no? Del presente mes. Así que nos gustaría poder conversar justamente sobre lo que es el Smart City con el ingeniero Denis Zárate, que nos pueda explicar un poco sobre qué son y sobre los beneficios que nos da implementar estas nuevas tecnologías. Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches a todo el público del Colegio de Ingenieros. Muy buenas noches a nuestros invitados desde Brasil. Pues bien, partimos con el concepto de una ciudad inteligente. De hecho, es una definición muy amplia, pero al que nos acercamos más es cómo las tecnologías de información y comunicación puede poner a disposición a los ciudadanos para mejorar su calidad de vida. Este, en principio, es un gran propósito que, naturalmente, cada ciudad, cada ciudadano tiene diferentes problemáticas y desafíos. Entonces, poder usar la tecnología a favor de la ciudadanía es un reto muy importante que la ingeniería, tanto como la arquitectura, pone en valor y disposición para todos los ciudadanos. Perfecto, ingeniero. Para empezar a hablar sobre el tema de Smart City, usted ya nos había mencionado que algunos de los temas que se van a abordar justamente en este foro son el tema del medio ambiente, lo que son educación, lo que son TICs. Entonces, a mí me gustaría poder escuchar a los ponentes que van a estar participando para esta fecha, invitar a la doctora Reggiani a que nos pueda explicar un poco sobre la temática que va a presentar para el foro. Gracias. Buenas noches. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar un poquito sobre el Smart Campus Facens, que es un prototipo de una ciudad inteligente dentro del campus de la universidad. También vamos a reforzar nuestra parcería con la Facultad de Ingeniería y a Facens de Brasil. Será un inmenso placer tenerlos conozco porque queremos mucho ayudar a construir un país mejor y también llevar lo que nos aprendemos acá en Brasil con Plano Nacional de la Internet de las Cosas, mostrando la importancia da educação para transformar um país. Portanto, será muito, muito bom estar com vocês no dia 23 e 24 do próximo mês, onde vamos falar um pouco sobre as inovações e os conceitos das cidades humanas, inteligentes e sustentáveis. Muitas graças pela oportunidade. E convido a todos para que venham e participem conosco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Reggiani. Esperamos con muchas ansias poder tenerla presente en lo que es nuestro Foro Internacional de Smart Cities. Ahora me Gracias. gustaría poder escuchar al doctor Julio Ribeiro. De hecho, por indicaciones del ingeniero Denis Zárate, nos estaba comentando que uno de los temas que va a estar hablando va a ser el tema de planeamiento urbanos. Si nos puede explicar un poco, por favor. Hola, buenas noches a todos. Es un placer participar y contribuir con todos los hermanos de la América Latina, en especial en este momento con los amigos del Perú. Bueno, primero, yo creo que el planeamiento urbano es el grande desafío del siglo XXI. O mundo, ¿no? Todo el mundo tiene un problema, un grande problema con las cuestiones urbanas, cómo lidamos con los problemas de habitación, alimentación, tránsito, medio ambiente, educación, y cuál es la esencia del problema de planeamiento. Nos no conseguimos prever y
antecipar as soluções. Este conceito de planejamento urbano está sendo demandado trazer uma nova metodologia para estudá-los. Esta metodologia é o metaverso aplicado ao planejamento urbano. O que é as cidades metaversas? É a reunião, a organização de todos os dados disponíveis que serão replicados do mundo real para o mundo virtual. E eu começo a fazer simulações, antecipações e prestar serviços públicos de uma maneira muito mais interativa, muito mais conectada. E assim eu consegui trazer uma experiência mais agradável, mais próxima, para melhorar a qualidade de vida nos ambientes urbanos. É isso. Perfecto, doctor. Es un tema netamente importante, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que uno de los mayores problemas que tenemos es el tema de transporte, ¿no? Bien. Claudia, me gustaría complementar también justamente que el doctor Julio menciona, de que efectivamente este evento también vamos a tener un metaverso propio creado para expandir el alcance del conocimiento de ciudades inteligentes sin el hecho de tener el límite o de la capacidad de un auditorio físico. Esto es un gran reto porque el conocimiento es universal y podemos difundir a todo a lo largo y ancho de nuestro país, así como en el mundo, poder compartir todos estos ejes temáticos que estamos hablando. Naturalmente, el doctor Julio Ribeiro, con toda su experiencia, de hecho tiene un doctorado en el tema de ciudades metaversales, compartirá de forma mucho más interactiva, inclusive utilizando este metaverso, lo cual va a ser una gran sorpresa para todos nosotros también. Adelante, Claudio. Claro que sí, ingeniero. De hecho, me gustaría dar pase para poder transmitir, ¿no?, durante lo que estamos en entrevista, el video que usted me envió. ¿Le parece bien? Por supuesto. Perfecto. Ya acabó el video, ahora sí podemos volver a retomar. Ese fue justamente uno de los videos que nos compartió el ingeniero sobre lo que es el metaverso, ¿no? Y bien, ahora que queremos dar pase al ingeniero civil, Wesley Castellano, para que nos pueda explicar un poco sobre el tema que abordar en este foro. Hola, buenas tardes. Yo iré a hablar un poco sobre la metodología BIM, ¿no? Metodología BIM, Building Information Modeling, enfoque en la infraestructura, ¿no?, de ciudades. Entonces, sus ganancias junto a las ciudades inteligentes, en fin, va a ser un poco sobre, ¿no?, un overview mismo en relación a todo que a gente tem aplicado aquí en Brasil, né? E também como que está isso no mundo, né? Então assim, a gente vai falar um pouco sobre metodologia BIM, infraestrutura, cidades inteligentes
Básicamente isso, né? Exactamente, justo complementando con lo que dice Wesley, él pues tiene una experiencia en una comunidad de BIM Brasil, donde hay mucha experiencia compartida y también pues nos podrá informar de cómo Brasil está llevando la metodología del Building Information Modeling, ¿no? Hoy por hoy también el gobierno aquí en Perú está adoptando todo el procedimiento a nivel en la metodología, de hecho, poder llevar proyectos de infraestructura urbana a través de ella. Entonces, vamos a estar muy felices de contar la presencia de Wesley en este foro internacional de Smart Cities. Muchas gracias, ingeniero Denis, y también, bueno, ya esperarlo nuevamente también con ansias al ingeniero Wesley. Bien, ahora queremos escuchar a la arquitecta Mariana. Mariana Melo, justamente ella es consultora de Smart Cities, para que nos pueda hablar un poco sobre el tema que va a estar presentando. Gracias, Claudia. Gracias, Denis. Es un gran placer estar acá hoy. Yo voy a hablar un poquito de un trabajo de especialización de gestión sistémica. Bueno, la cadena de residuos orgánicos es un problema urbano y hoy en Brasil nosotros estamos empezando a analizar esta situación como un gran ecosistema. Este ecosistema conectado por diferentes sistemas. Es como nuestro cuerpo. Nosotros habemos, disculpa por mi español, habemos el sistema nervioso, sanguíneo, neural, y la ciudad es lo mismo. Y dentro de la ciudad habemos la iluminación pública, la seguridad, también los transportes. Estos son sistemas que se debe analizar de una forma sistémica. Cuando hacemos esto, como ha dicho el doctor Julio, esto es muy eficiente y muy, muy sostenible, porque el dato urbano se puede hacer como el dato del sistema neural. Hacemos las conexiones. Estas conexiones, como Wesley ha dicho, son muy difíciles hoy. Podemos hacer? Podemos olhar todos os sistemas de uma forma integrada. Quando a gente consegue integrar esses sistemas e olhar todos juntos, a gente elimina os silos digitais, que são as conexões, as informações de forma única e sem estarem integradas. Então, hoje no Brasil, a gente tenta olhar de uma forma sistêmica um problema que antes era visto sozinho. Esse problema, quando é visto sozinho, ele causa danos tanto para o ecossistema quanto para as cidades. Muy bueno. Yo quisiera complementar también lo que dijo Mariana en relación, imagínense la analogía del cuerpo humano, ¿no? Que es un conjunto de sistemas, tanto la parte ósea, muscular, nerviosa, pero al interactuar cada uno de estos sistemas, pues nos da la vida, ¿no? Poder hacer todas nuestras funciones. Lo mismo pasa en las ciudades, ¿no? Es un conjunto de sistemas desde la parte de infraestructura, ¿no? Carreteras, inclusive el propio medio ambiente, que sobre ello usamos las infraestructuras y a través de ella construimos edificios, parques, escuelas, hospitales, y la interacción que tenemos con cada una de estas infraestructuras finalmente se genera datos. Estos datos, si nosotros trabajamos de forma aislada, pues probablemente resolvamos un problema, pero no tenemos la visión completa de cuál es el nivel de complejidad de una ciudad. Es ahí donde tener una visión,
sistémica de lo que está sucediendo en una ciudad nos dará la forma de tomar decisiones mucho más certeras para este tipo de problemáticas. Es una visión muy amplia, de hecho muy ambiciosa, pero creo que uniendo especializaciones tanto en arquitectura, ingeniería, geología y todas las demás, pues podemos ver un plan director de ciudades inteligentes en pleno proceso de desarrollo. Bien, bien ingeniero, bien doctores, yo quiero felicitarlos. Los temas que se van a estar abordando para lo que es este foro internacional son muy importantes, no solamente para lo que es nuestro país, sino a nivel global, ¿no? Bueno, finalmente, ya para cerrar, me gustaría que pudieran invitar a los otros ingenieros y en sí al público en general, ¿no? Porque se trata de un tema de concientizar a las personas para que conozcan más de estos temas. Y es que depende de las personas que se pueda avanzar y crear poco a poco, ¿no? Me gustaría poder empezar por el ingeniero Denis Zárate. Bueno, desde ya invito cordialmente a toda la comunidad universitaria, que son los próximos ciudadanos que tomarán decisiones justamente en todo el crecimiento de nuestras ciudades en pleno desarrollo. A ellos, sobre todo, a los estudiantes, a los profesionales que vienen administrando las ciudades a través de las municipalidades, al gobierno central, al gobierno regional y finalmente a todos los niveles de gobierno. Es muy importante que sea interactiva, ¿no? Que podamos tener en los multiactores presentes en este foro, porque es un foro de conversación, es un espacio abierto para poder compartir y generar conocimiento en ciudades inteligentes. Estaremos muy felices de poder estar ahí todos conectados con todos nuestros invitados especiales los días 23 y 24 de agosto, Claudia. Perfecto, ingeniero. Doy pase al doctor Julio para que pueda también invitar. Agradezco y convido a todos para traer temas, dúvidas para esses encontros, que eu creio que lá, quando a comunidade se encontra, o rico é que nós possamos trocar informações. Hoje, nós vivemos um momento especial, um momento único, para que possamos melhorar o planejamento do mundo. E precisamos ter esses bons exemplos acontecendo. Convido a todos para que estejam conosco nestes dias de muito conteúdo, de muita troca, de muita interação. Será um prazer. Graças. Muito obrigado, doutor. Al ingeniero Wesley, por favor. Olá, pessoal. Convido a todos aí para virem trocar um pouco de informação com a gente aí em relação a BIM para infraestrutura, a parte de cidades inteligentes, vamos trazer aí, vamos montar uma comunidade, né, para troca de informação, vamos trocar as informações entre os países, isso é bem interessante, tá? Então, espero vocês e até dia 23. Graças. Graças a você. E, finalmente, a arquiteta Mariana. Também faço convite a todos, como o Júlio, eu reitero que é muito importante essa construção conjunta e coletiva das cidades, e a gente tem muito a aprender com o Peru, vocês têm uma tecnologia e uma história muito parecida com a nossa, então eu acredito que essa construção conjunta só possa melhorar as nossas cidades, os nossos ecossistemas e também a educação como um todo, né? Global. Então, isso é muito importante a gente pensar de forma local e agir local, pensar de forma global e agir localmente. Muchas gracias. Resaltar que el foro internacional es previa inscripción y es con ingreso totalmente libre. Y ingeniero Denis Zárate, si nos podría indicar por qué medios se pueden contactar para que se inscriban. Por supuesto, en principio a través del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, pone a disposición en sus diferentes redes sociales el link de inscripción. Uno también puede ingresar en la página web de Smart City Foro Lima,
donde buscando justamente en Google o en cualquier tipo de buscador, pues ahí aparecerá justamente el link de inscripción para todos. Es un registro gratuito y podrá acceder de forma presencial en el auditorio, porque también habrá soluciones presenciales en los stands, que hay de muchas soluciones tecnológicas de varias compañías, y así también podrán asistir de forma virtual o metaversal, como se podría decir ahora, de forma interactiva en la réplica digital de nuestro auditorio del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima. Perfecto, ingeniero. Desde el Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, les agradecemos por el tiempo que nos han podido prestar para este conversatorio que hemos tenido en el programa Ingenieros a un clic. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Julio, Wesley, Mariana. Gracias.